Muy buenos días, mis amigas y amigos. Aquí nos encontramos agradecidas con el Señor. Mira, aprendiendo a hacer pancakes, amigas y amigos. Quiero hacer arepas. A ver si me sale. Qué ricas, amigas y amigos. Estamos haciendo unas ricas arepitas. Unas ricas arepitas. Y lo vamos a acompañar con un rico y delicioso postre. Para un rico y delicioso desayuno. Pues ya le llegó la hora de doblar la arepita. Nomás lleva queso. Voy a ponerle diferente clase de queso. Queso fresco, queso panela. Y rico y deliciosa arepa, ya está. ¿Y qué se hace la arepa, doña Sonia? Pues ahorita yo lo estoy haciendo de la rica y deliciosa harina de pancake. Ok, vamos a hacer la otra, amiga y amiga. Mira, podemos disfrutarla con cafecito o una leche caliente. Deliciosa. Vamos a hacer una más. Ponemos su aceitito. Esta repita la hacemos, la puede ser de harina, de masa de maíz. Esta es la tarjeta de masa de panque, de harina de panque. Thank you.
Uh-huh. Le dimos vuelta, es así sin el quesito, le pueden ver que es pancake. La pueden disfrutar con su mielita, yo la voy a comer también siempre con miel. Uh-huh. Pero esta, como es arepita, la pueden comer así sin miel. Uh-huh. No queda dulce, ajá. Queda de masa de arepa. Ya está la segunda arepita, amigas y amigos. Deliciosa. Vamos a hacer una más. Quiero estirar la arepa, la estoy regando más para poder doblarla. Hay que doblar antes del tiempo. Uh-huh. Da tiempo, la volteé.
instante de que dé vuelta, vamos a poner el quesito, tata cocida. Está bonito, bueno, de rico, delicioso postrecito. La otra. Salecita. Son huevos estrellados al estilo Innovaciones. ¿Cómo? Y mis arepas, mis arepitas.
Wow, deli, deli, deli. Deliciosísima. Qué deliciosa con la harina del pante, amigas y amigos. Qué delicioso. ¿Qué más quieren, amigas y amigos? ¿Qué más quieren? Y luego el postrecito, ¿ok? Postrecito. Vamos entonces, me acompañan a deleitar este rico y delicioso desayuno. Con un rico y delicioso cafecito. Cafecito. Tiene los hoyitos, ya le podemos dar vuelta. Si te gusta, como le repito, lo puedes dejar así como pan. Pero ahorita yo estaba haciendo los arepas, unas arepitas. Pero esta ya no quiero ponerle queso, voy a agarrar un panquecito también. Ya va a estar el panquecito. Ya va a terminar. De segundo. Arepas. Me falta el leche. Me subí el leche. ¿Y esto? ¿Por qué te lo echas? Para ir gastándola porque hay suficiente, gracias a Dios. Sí, le voy a poner quesito mejor. Porque está el queso.
Están tan deliciosas, amigas y amigas. Aquí, ahí están ustedes. Pero cualquiera puede saber. Aquí es porque es para la presentación. Aquí te tengo otra más. Solo esto, no quiero mucho. Ah, esto está tan deli. De para allá está. Ajá, esa arepita, pero no sé cómo, si te gusta a vos. A mí me encanta. Las arepas, aquí hay otra. Ajá. Son de estilo colombiana o venezolana, algo así, o cubanas. Thank you. ¿No más? ¡Qué deliciosa! Pero le estoy dando la receta aquí a mis amigos. Miren qué deliciosa. Deliciosísima. Qué deliciosa arepa. Bueno, mis amigas y amigos, y con estas imágenes me despido. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta el próximo video. Y no olviden hacer bien sin mirar a quién. Y los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones Arrue TV. Y los que están suscritos en mi canal Innovaciones Arrue TV, les hago la bendita y cordial saludo a mi pequeño canal hermano Innovaciones Arrue Blog TV. Y este desayuno va invitado a mi prima, a mis primas. Ajá, entre ellas la primera que yo conocí es Adelaida. Saludos, primaza. Así es de cariño. Saludos, primaza. Mira qué rico. Ahí luchando poco a poquito, esperando de que cualquier momentito puedas ver mi video, porque sé que andas muy ocupada. O que te encuentres bien gozando de una hermosa y preciosa salud. Que vuestro Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te brinde y una larga vida. Yo sé por qué lo digo, dice Papá Dios, precioso de Papá Dios. Y este desayunito especial privado va para mi amado Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, y de todos los cielos, y de toda la tierra, y de todo el sol, la luna, las estrellas, los planetas y todo lo que en la tierra hay. King, dice el del rayo. Bendiciones.